explicarles qué es lo que vamos a hacer ahora. Somos la familia Jiménez, vivimos en el estado de Hawái, en la Big Island. Este día no precisamente haremos construcción, vamos a hacer pintura en una casa hecha de bambú. Estas casas de bambú son prefabricadas, traídas de Corea, y las ensambladas aquí en Hawái, más que todo en todas las islas. Y les voy a presentar a mi esposa y mis hijos. Mi esposa, mis hijos, Daniel y Cristian. Este día nos van a dar una pequeña ayudadita porque no fueron a la escuela. Es el día en que se canceló las clases por unas reuniones de entrenamiento para los maestros. Desafortunadamente aquí en Hawái se inventan cualquier cosa para no ir a la escuela, pero vamos en camino al trabajo y vamos a llegar a la casa de bambú, el cual vamos a hacer una pintura extremadamente difícil porque de la manera que están construidas estas casas son bien difíciles porque tienen demasiadas áreas donde las brochas no entran y bueno, es difícil. Ahí después vamos a explicarles. Por ahora vamos en camino allá. Nos tomará unos 45 minutos de donde vivimos, 50 minutos aproximadamente. Y luego les enseñaremos cómo están hechas estas casas de bambú. Se ven muy bonitas, pero son bastante difíciles. Luego nos veremos más tarde. Esta casa. Estamos de nuevo, como les había dicho, estamos llegando a una pequeña ciudad que se llama Honokaa, el 2A al final. Vamos a cruzar, esta ciudad está en el camino a nuestro trabajo, al trabajo de pintura, el cual les había dicho, y ya se darán cuenta qué pintoresca, muy bonita, y como ven, estas tierras son muy bonitas, es totalmente diferente a la vida en otros estados, el cual este es un estado de los Estados Unidos, pero por su clima es tropical y su vegetación pues es un poquito diferente. Esta es la entrada a este pequeño pueblo, pequeña ciudad. Aquí tenemos, bueno, digo tenemos porque aquí vivimos, un pequeño supermarket, un antiguo teatro, un par de bancos solo de Hawái, bancos de Hawái nomás, y lo demás, tiendas para turistas y todo lo necesario. Ese que ustedes a mi derecha es el departamento de bomberos y aquí a la izquierda está la escuela, high school, elementaria y high school.
Aquí tenemos un hotel 5 estrellas a mi lado derecho. Vean los, ustedes pueden ver los edificios, son antiguos, son algunos, claro, edificaciones modernas, ¿verdad? Obvio que de vez en cuando se construye, pero este que está a mi lado derecho es uno de los bancos, esta casita que es aquí, First Hawaiian Bank. Allá está el siguiente banco y el teatro. A mi lado derecho está la gasolinera. Después de la gasolinera está el Banco de Hawái y después el teatro que les mencioné. Este es el teatro, People's Theater. Todos estos buildings, como estos edificios, como ustedes los pueden ver, son de madera. Y yo les veo rasgos de edificios del oeste, ¿no? Vamos a pasar a un supermarket de Le Place Hablé porque necesitamos comprar algo de comer. Tenemos que comer al mediodía. Como ustedes saben, tenemos la mala costumbre de comer. Todos los días. Ahorita estamos ya por llegar al supermarket y vamos a ver qué encontramos para que no nos... para tener más fuerza para trabajar. Nos veremos más pronto, ¿ok? Este señor que está a mi lado izquierdo es un hawaiano neto. Este es Kukuihaele, vecindad de Kukuihaele. Pronto llegaremos a nuestro destino de trabajo, a la triste realidad. Tenemos que trabajar. Pero es una bendición de Dios tener trabajo. Como ustedes pueden ver, estamos en una construcción al lado izquierdo. En este momento de gran emoción vamos a llegar a nuestro destino de trabajo, el de Bamboo House, la casa de bambú del cual les veníamos hablando. Luego pues veremos un poco adentro de la casa cuando arribemos. Aquí ya estamos en acción, ya ven aquí a Carlitos ya aplicando la pintura. Como pueden ver, ya está puesto el tape. El tape está sobre unas varitas de bambú que son planas y están puestas. Obviamente el tape es para no mancharla. Y pues como pueden observar, son espacios pequeños, hay que poner la pintura con mucho cuidado para no manchar los bambús. Es un trabajo bastante de mucho detalle, pero eso es lo que hemos empezado a hacer. Ya esta sería ya varios días ya de estar en esto. Como pueden ver, es bastante detalles, muchísimo bambú de decoración, entonces tenemos que tener este cuidado de proteger para que no se vaya a manchar. Es trabajo de pintura bastante detalle. Aquí pueden observar, está bien soleado en la parte de la zona. Dejamos a Carlitos pues, que siga trabajando. Aquí, sí, no me interrumpa, por favor. Casi. Ya vamos de regreso para la casa. Todos vamos bien emocionados. Bien, ya terminamos, vamos cansados. Gracias.
solo te deja bajarle todo, sí. Mm-hmm.